Prepárate para un viaje hacia la transformación financiera. En este episodio, nos sumergiremos en el vasto océano del conocimiento ancestral para descubrir cinco prácticas milenarias que pueden actuar como imanes para atraer la abundancia y el éxito a tu vida. Inspirados por la sabiduría de antiguas tradiciones, exploraremos cómo estas prácticas pueden despejar el camino hacia tus metas financieras y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Antes de adentrarnos en las profundidades de estas prácticas ancestrales, te invitaré a reflexionar sobre su origen y su importancia en las culturas que las han preservado a lo largo de los siglos. A través de una exploración de su significado simbólico y su impacto en la mentalidad y la espiritualidad de quienes las practican, entenderás cómo estas prácticas pueden transformar tu relación con el dinero y la abundancia. Al final de nuestro viaje, te guiaré paso a paso en la implementación de estas prácticas en tu vida diaria. Desde rituales sagrados hasta simples hábitos cotidianos, descubrirás cómo cada una de estas prácticas puede actuar como un catalizador para atraer el dinero que deseas de manera natural y armoniosa. No es necesario ver el video, puedes disfrutar de este conocimiento como un audiolibro o podcast. Sin embargo, es esencial que permanezcas hasta el final si deseas dominar estas prácticas ancestrales y desbloquear su poder transformador en tu vida financiera. Comencemos este viaje hacia la abundancia y la prosperidad. No olvides suscribirte y dejar tu like si el contenido te resulta útil. La sabiduría Zen, arraigada en antiguas tradiciones budistas y taoístas, ha desarrollado a lo largo del tiempo una comprensión profunda de la relación entre la mente, el espíritu y el mundo material. En su búsqueda de la iluminación y la armonía con el universo, los practicantes Zen han explorado y perfeccionado diversas técnicas para manifestar sus deseos y necesidades, incluida la atracción de la abundancia y el dinero. Una de las enseñanzas fundamentales del Zen es la importancia de la mente clara y enfocada. Los maestros Zen enseñan que la claridad mental y la atención plena son esenciales para reconocer y aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida. A través de la meditación y la práctica de la atención plena, los practicantes Zen cultivan la capacidad de observar sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos, lo que les permite tomar decisiones conscientes y alineadas con sus objetivos. Además, la sabiduría Zen valora la simplicidad y la gratitud como caminos hacia la abundancia. Los maestros Zen enseñan que al liberarse de los deseos innecesarios y aprender a apreciar lo que ya se tiene, se crea un espacio para que la abundancia fluya naturalmente hacia uno. La práctica de la gratitud diaria y la eliminación del exceso de preocupación por el futuro permiten a los practicantes Zen vivir en el momento presente y abrirse a las bendiciones que ofrece cada instante. Otra técnica importante en la sabiduría Zen para atraer la abundancia y el dinero es el arte de la visualización creativa. Los maestros Zen enseñan que la mente tiene un poder extraordinario para manifestar la realidad a través de la visualización vívida y la intención clara. Al cultivar imágenes mentales de prosperidad y abundancia, los practicantes Zen crean un campo de energía positiva que atrae experiencias y oportunidades alineadas con sus visiones. La sabiduría Zen ofrece un enfoque holístico y práctico para atraer la abundancia y el dinero en la vida. A través de la claridad mental, la gratitud, la visualización creativa y la atención plena, los practicantes Zen pueden abrirse a un flujo constante de oportunidades y bendiciones que enriquecen sus vidas y las de quienes los rodean. La importancia de todo este conocimiento para la filosofía budista y la sabiduría Zen radica en su capacidad para ofrecer guía y orientación práctica en el camino hacia la iluminación y la realización espiritual. Para los seguidores del budismo y del Zen, hacemos una interrupción que cambiará tu vida por completo. Simplemente hemos creado la mejor guía de internet, sino herramientas jamás antes vivas y dinámicas en donde revelamos secretos de sabiduría diaria para curar problemas de la vida y enfermedades que ni los médicos, psicólogos, psiquiatras en el contexto budista logran curar. La búsqueda de esta guía contiene soluciones se basa a enfermedades en como la naturaleza de la existencia, insomnio, y superar el sufrimiento de memoria. Junto con esto aquí las revelamos Zen, todos los remedios que se derivan del budismo mahayana y son capaces enfatizan de curar cualquier tipo de la problema. Experiencia directa esta es la mejor guía también para personal quien busca sobre la mera especulación intelectual encontrar la felicidad a través de la meditación para aprender a atraer dinero, riqueza y bienestar. Los practicantes Zen desarrollan una comprensión más profunda
duda de sí mismos, pero eso y no del es mundo todo. Que los estará disponible lo que solo les para permite las personas superar que las ilusiones quieran cambiar y alcanzar y la libertad echar oportunidades por el para nosotros precio mismos de $5. Esta sabiduría es igual a 90 budista, pesos mexicanos. Ofrece un camino si en verdad hacia una te vida valoras más plena, no pierdas significativa esta y auténtica. Es un formato digital las enseñanzas sobre la permanencia en cualquier momento. El desapego, link de comprar y la interconexión de todas las cosas nos invitan a reevaluar nuestras prioridades, a cultivar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, y a vivir con mayor conciencia y gratitud. Además, la práctica de la atención plena y la meditación zen puede proporcionar beneficios tangibles para nuestra salud mental y emocional. Numerosos estudios científicos han demostrado que la meditación regular puede reducir el estrés, mejorar la concentración y promover el bienestar psicológico en general. Al integrar estas prácticas en nuestra vida cotidiana, podemos encontrar mayor equilibrio, claridad mental y satisfacción en cada momento. El conocimiento y la práctica de la filosofía budista y la sabiduría zen tienen una importancia profunda y duradera, tanto para los seguidores de estas tradiciones como para cualquier persona interesada en cultivar una vida más consciente, compasiva y significativa. Estas enseñanzas ofrecen un camino hacia la realización espiritual, la paz interior y la felicidad duradera. La sabiduría zen ofrece una variedad de prácticas y rituales que pueden ayudar a cultivar la mentalidad y las condiciones propicias para atraer el dinero y la abundancia a nuestras vidas. Estos van desde rituales más elaborados hasta simples hábitos cotidianos que fomentan la conexión con la prosperidad. Algunas de estas prácticas incluyen: primera práctica ancestral, meditación de la abundancia. La meditación en la sabiduría zen es una práctica fundamental que ha sido cultivada y perfeccionada a lo largo de siglos. En su esencia, la meditación zen busca llevarnos a un estado de atención plena y presencia en el momento presente, liberándonos de la distracción y el apego a los pensamientos y emociones. Esta práctica se enfoca en observar la respiración, el cuerpo y la mente, con una mente abierta y sin juicio. La importancia de la meditación en la sabiduría zen radica en su capacidad para llevarnos a un estado de claridad mental y paz interior. A través de la meditación, cultivamos la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, lo que nos permite desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Además, la meditación zen nos ayuda a cultivar cualidades como la compasión, la paciencia y la ecuanimidad, que son esenciales para nuestro bienestar emocional y espiritual. Con el tiempo, la práctica de la meditación zen ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes contextos culturales y sociales. Aunque sus raíces se encuentran en la tradición budista, la meditación zen ha sido adoptada por personas de diversas creencias y culturas en todo el mundo. Hoy en día, la meditación zen se practica tanto en monasterios tradicionales como en centros de meditación modernos, y ha sido objeto de numerosos estudios científicos que respaldan sus beneficios para la salud mental y física. El crecimiento de la meditación zen. En la sociedad contemporánea, refleja un interés cada vez mayor en las prácticas de atención plena y el bienestar emocional. A medida que más personas buscan formas de gestionar el estrés y encontrar un sentido de paz interior en un mundo cada vez más acelerado, la meditación zen se ha convertido en una herramienta invaluable para aquellos que buscan cultivar una vida más consciente y equilibrada. La evolución de la meditación en la sabiduría zen, como una práctica para atraer la abundancia, el éxito y el dinero, es un tema fascinante que refleja la adaptabilidad de esta antigua disciplina a las necesidades y aspiraciones cambiantes de las personas a lo largo del tiempo. Aunque la meditación zen se ha practicado principalmente como una herramienta para el autoconocimiento, la iluminación espiritual y la paz interior, su aplicación en el ámbito de la prosperidad material ha sido objeto de interés y exploración en las últimas décadas. Esta evolución se puede atribuir en parte a una comprensión más profunda de los principios fundamentales de la sabiduría zen y cómo se relacionan con la manifestación de la abundancia y el éxito en la vida cotidiana. A medida que más personas buscan formas de mejorar su calidad de vida y alcanzar sus metas materiales, han recurrido a la meditación zen como una herramienta complementaria para apoyar sus esfuerzos. La meditación zen se ha integrado en prácticas de visualización creativa y técnicas de manifestación, donde se utiliza como una forma de cultivar la mentalidad y la actitud necesarias para atraer la abundancia y el éxito. Al practicar la meditación zen, las personas aprenden a desarrollar una mayor claridad mental
enfoque y determinación, cualidades que son fundamentales para lograr objetivos y superar obstáculos en el camino hacia el éxito. Además, la meditación zen fomenta una mayor conciencia de uno mismo y del entorno, lo que puede ayudar a las personas a identificar y aprovechar las oportunidades que se presentan en sus vidas. Al estar más conectados con su intuición y sabiduría interior, pueden tomar decisiones más informadas y alineadas con sus verdaderos deseos y propósitos, lo que les permite avanzar hacia sus metas con mayor confianza y eficacia. La evolución de la meditación zen, como una práctica para atraer la abundancia, el éxito y el dinero, es un reflejo del poder transformador de esta antigua disciplina y su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades de las personas en la búsqueda de una vida plena y satisfactoria. Para dominar la meditación en la sabiduría zen y utilizarla de manera efectiva para atraer la abundancia, el éxito y el dinero, es esencial adoptar un enfoque sistemático y comprometido hacia su estudio y práctica. La maestría en esta disciplina requiere un esfuerzo continuo y una dedicación constante, así como una comprensión profunda de sus principios fundamentales y técnicas. En primer lugar, es importante establecer una práctica regular de meditación. Esto implica dedicar tiempo todos los días para sentarse en silencio, enfocar la mente y observar los pensamientos y emociones que surgen. La consistencia en la práctica es clave para desarrollar la atención plena y la concentración necesarias para profundizar en la meditación zen y experimentar sus beneficios transformadores. Además de la práctica regular, es útil estudiar las enseñanzas y textos clásicos de la sabiduría zen para obtener una comprensión más completa de sus conceptos y principios. Esto puede incluir la lectura de libros, la asistencia a conferencias o seminarios, y la búsqueda de la orientación de maestros cualificados en la tradición zen. Al profundizar en el conocimiento de la sabiduría zen, se puede desarrollar una perspectiva más amplia y una apreciación más profunda de su relevancia para la vida cotidiana y la búsqueda de la abundancia y el éxito. Asimismo, la práctica de la meditación zen puede beneficiarse de la participación en retiros de meditación y comunidades de práctica, donde se puede recibir apoyo y orientación de otros practicantes y maestros experimentados. Estas experiencias pueden proporcionar un entorno propicio para el crecimiento personal y espiritual, así como oportunidades para profundizar en la comprensión de uno mismo y del camino zen. Dominar la meditación en la sabiduría zen como una herramienta para atraer la abundancia, el éxito y el dinero requiere práctica, tiempo, consistencia y disciplina. Al comprometerse con un estudio riguroso y una práctica diligente, se puede cultivar una mayor claridad mental, enfoque y determinación, cualidades que son fundamentales para manifestar los deseos más profundos del corazón y alcanzar el éxito en la vida. La meditación en la sabiduría zen es una práctica profundamente arraigada que abarca diversos enfoques y técnicas para cultivar la conciencia y la claridad mental. En el contexto de atraer la abundancia y el éxito, la meditación se convierte en una herramienta poderosa para alinear la mente y el espíritu con los objetivos financieros y las aspiraciones personales. Una forma específica de meditación que se puede emplear es aquella centrada en la visualización y la manifestación de la abundancia. Durante esta práctica, se invita a la mente a imaginar vívidamente la llegada de dinero y la realización de metas financieras. Esto puede implicar visualizar escenarios en los que se reciben ingresos inesperados, se alcanzan logros profesionales significativos o se experimenta una sensación de plenitud económica. Es importante que durante esta meditación se mantenga un enfoque en los sentimientos de gratitud y confianza en el flujo de la vida. Estos sentimientos actúan como imanes emocionales que atraen la abundancia y el éxito hacia nuestra realidad. Al cultivar una actitud de agradecimiento por lo que ya se tiene y una creencia en la posibilidad de lograr más, se establece una conexión más profunda con el universo y se abren las puertas para recibir mayores bendiciones. Además de la visualización, la meditación puede incluir prácticas de respiración consciente y atención plena para calmar la mente y reducir el estrés relacionado con las preocupaciones financieras. Al liberar la mente de la ansiedad y el miedo, se crea espacio para la creatividad, la claridad y la toma de decisiones informadas, lo que puede llevar a resultados más positivos en el ámbito financiero. La meditación en la sabiduría zen ofrece una vía efectiva para cultivar la sensación de abundancia y prosperidad en nuestras vidas. Al practicar la visualización y la gratitud,
podemos alinear nuestra mente y nuestro corazón con nuestros objetivos financieros y abrirnos a la posibilidad de recibir más de lo que deseamos. A través de una serie de pasos cuidadosamente diseñados, aprenderemos a cultivar una mentalidad de abundancia y a abrirnos a las infinitas posibilidades que nos ofrece el universo. Así que prepárate para embarcarte en este viaje interior hacia la plenitud económica y el bienestar emocional. Comencemos. Paso 1. Encuentra un espacio tranquilo. Busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte sin distracciones durante unos momentos. Puedes elegir un rincón tranquilo de tu hogar, un espacio al aire libre o cualquier otro lugar que te brinde serenidad. Paso 2. Adopta una postura cómoda. Siéntate en una postura cómoda, ya sea en una silla con los pies apoyados en el suelo o en el suelo con las piernas cruzadas. Mantén la espalda erguida pero relajada y coloca las manos en tu regazo o sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba o hacia abajo según tu preferencia. Paso 3. Respira profundamente. Comienza a respirar profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Con cada inhalación, permite que el aire llene tus pulmones y te llene de energía. Con cada exhalación, libera cualquier tensión o preocupación que puedas estar sintiendo. Paso 4. Cultiva la gratitud. Concéntrate en sentir gratitud por todo lo que tienes en tu vida en este momento. Piensa en todas las bendiciones, grandes y pequeñas, y siente cómo te llenan de alegría y aprecio. Puedes comenzar enumerando mentalmente las cosas por las que estás agradecido, desde las relaciones significativas hasta las comodidades diarias. Paso 5. Visualiza la abundancia. Una vez que te sientas conectado con la gratitud, comienza a visualizar la llegada de la abundancia a tu vida. Imagina escenas en las que recibes dinero inesperado, alcanzas tus metas financieras y experimentas una sensación de plenitud económica. Visualiza estos escenarios con todo detalle y permite que los sentimientos de alegría y satisfacción te invadan. Paso 6. Manifiesta tus deseos. Mientras continúas visualizando la abundancia, manifiesta tus deseos con confianza y convicción. Repite afirmaciones positivas relacionadas con el dinero y la prosperidad, como «Soy digno de recibir abundancia en todas sus formas» o «El dinero fluye hacia mí con facilidad y alegría». Siente estas afirmaciones en lo más profundo de tu ser y cree en su realización. Paso 7. Concluye con gratitud. Al final de tu meditación, tómate un momento para expresar gratitud por la experiencia y por todo lo que está por venir. Agradece a ti mismo por dedicar tiempo a cultivar la abundancia en tu vida y confía en que tus deseos se están manifestando en el universo. Abre los ojos lentamente y regresa al momento presente con una sensación renovada de confianza y gratitud. La meditación de la abundancia Zen es mucho más que una simple técnica de relajación. Es un camino hacia una transformación profunda en nuestra percepción y relación con la riqueza. Al comprometernos con esta práctica de manera regular, nos abrimos a una nueva forma de ver el mundo, una en la que la escasez se disipa y la abundancia se manifiesta en todas sus formas. Es importante recordar que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Requiere dedicación y consistencia. Al igual que el cultivo de un jardín, la meditación de la abundancia Zen necesita tiempo y atención para florecer plenamente. Cada sesión de meditación es una oportunidad para sembrar las semillas de la prosperidad en nuestra conciencia, nutriéndolas con pensamientos positivos y gratitud. Con el tiempo, estas semillas germinarán y florecerán, transformando nuestra realidad exterior para reflejar nuestra riqueza interior. Así que no subestimes el poder de la práctica regular. Incluso unos pocos minutos al día pueden marcar una gran diferencia en tu vida financiera y emocional. Dedica tiempo a esta meditación con la misma seriedad y compromiso que dedicarías a cualquier otra actividad importante en tu vida. Recuerda que el verdadero cambio comienza desde adentro, y la meditación de la abundancia Zen es tu herramienta para desbloquear todo el potencial que reside dentro de ti. Segunda técnica ancestral: ritual del té. El ritual del té en la sabiduría Zen es mucho más que una simple preparación y consumo de una bebida. Se trata de una práctica profundamente arraigada en la filosofía Zen, que ha evolucionado y crecido a lo largo de los siglos. En el corazón de este ritual se encuentra la idea de la atención plena y la conexión con el momento presente. La importancia del ritual del té radica en su capacidad para cultivar la atención plena y la serenidad interior. Cada paso del proceso, desde la preparación del agua y la selección de las hojas de té, hasta el acto de servir y beber el té, se realiza con una conciencia plena,
y una profunda atención al momento presente. Este enfoque ayuda a calmar la mente y a centrarla en el aquí y ahora, lo que permite una experiencia más rica y significativa. A lo largo de los siglos, el ritual del té ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes culturas y contextos. Desde sus orígenes en China, donde el té era considerado una medicina sagrada, hasta su difusión en Japón, donde se convirtió en una forma de arte altamente ritualizada conocida como la ceremonia del té. Este ritual ha sido moldeado por diversas tradiciones y prácticas espirituales. Hoy en día, el ritual del té continúa creciendo en popularidad en todo el mundo, especialmente en Occidente, donde se valora cada vez más como una forma de encontrar calma y conexión en un mundo cada vez más frenético y tecnológico. La práctica del té se ha convertido en una forma de escape del estrés y la ansiedad, ofreciendo un refugio tranquilo donde las personas pueden desconectar y reconectar consigo mismas y con los demás. El ritual del té en la sabiduría Zen es una práctica poderosa que ofrece beneficios tanto físicos como mentales. A través de la atención plena y la conexión con el momento presente, este ritual nos invita a encontrar la paz y la armonía en medio del caos de la vida moderna. El té, dentro de la cultura Zen, trasciende su función meramente física de hidratar y estimular. Más allá de ser una bebida, se convierte en un vehículo para la tranquilidad, la introspección y la conexión con el presente. En la tradición Zen, cada paso del proceso de preparación y consumo del té está impregnado de un profundo significado y atención plena. Desde la selección de las hojas de té hasta el acto de beberlo, cada momento se convierte en una oportunidad para sumergirse en el aquí y ahora, cultivando así la calma, la claridad mental y la conexión espiritual. El acto de preparar y disfrutar conscientemente una taza de té se considera un ritual sagrado en la cultura Zen. Cada movimiento, desde calentar el agua hasta verterla sobre las hojas de té, se realiza con una atención plena y una intención consciente. Este proceso invita a la mente a aquietarse, a dejar de lado las preocupaciones y a sumergirse completamente en la experiencia presente. Al hacerlo, se crea un espacio sagrado donde se puede encontrar paz interior y serenidad, permitiendo así que la mente se abra a la recepción de la abundancia y las bendiciones del universo. Este enfoque Zen hacia el té no solo se trata de una experiencia sensorial, sino también de una práctica espiritual. A través de la atención plena y la conexión con el momento presente, se puede experimentar una sensación de conexión con lo divino y lo trascendental. El té se convierte así en un medio para elevar el espíritu y nutrir el alma, proporcionando una vía para explorar la profundidad del ser interior y la interconexión con el universo. Por eso mismo es que el té dentro de la cultura Zen es mucho más que una simple bebida. Es un portal hacia la calma interior, la claridad mental y la conexión espiritual. A través de su práctica consciente, se puede acceder a un estado de serenidad y apertura que permite recibir la abundancia y las bendiciones del universo con gratitud y humildad. La práctica ancestral del ritual del té ha evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en una herramienta poderosa para atraer la abundancia, el éxito y el dinero. Lo que comenzó como una forma de preparar y disfrutar una bebida caliente se ha transformado en un proceso profundamente arraigado en la filosofía Zen, que abarca no solo la preparación del té, sino también la atención plena y la conexión espiritual. A medida que esta práctica se ha transmitido de generación en generación, se han desarrollado y refinado diversos rituales y ceremonias en torno al té. Estos rituales no solo se centran en la calidad y la preparación adecuada del té, sino que también incorporan elementos simbólicos y espirituales que fomentan la apertura a la abundancia y el éxito. El acto de preparar y disfrutar conscientemente una taza de té se ha convertido en un momento sagrado para muchas personas, donde pueden encontrar paz interior, claridad mental y conexión espiritual. A medida que se sumergen en la experiencia del té, se abren a la posibilidad de recibir las bendiciones del universo, incluida la abundancia material y el éxito en sus esfuerzos. Además, el ritual del té se ha integrado en prácticas de meditación y visualización, utilizadas para manifestar metas y deseos específicos, como la atracción de la riqueza y la prosperidad. Al combinar la preparación consciente del té con la intención clara y la visualización positiva, se crea un ambiente propicio para la manifestación de la abundancia y el éxito en la vida. Ahora, adéntrate en el mundo del ritual del té Zen, una antigua práctica que va más allá de simplemente beber una taza de té. El ritual del té Zen
es una ceremonia sagrada que nos invita a conectar con la calma interior, la claridad mental y la abundancia presente en cada momento. A través de pasos cuidadosamente diseñados, esta ceremonia nos permite sumergirnos en la experiencia del té de una manera consciente y profunda, facilitando la apertura a la prosperidad y el éxito en nuestras vidas. Acompáñame mientras exploramos los pasos clave para llevar a cabo esta práctica ancestral con gracia y significado. Paso 1. Preparación del espacio. Antes de comenzar con el ritual del té, selecciona un lugar tranquilo y sereno donde puedas realizar la ceremonia sin distracciones. Puedes decorar este espacio con elementos naturales, como flores o piedras, para crear un ambiente armonioso y pacífico. Paso 2. Selección del té. Elige cuidadosamente el tipo de té que utilizarás en la ceremonia. Puedes optar por té verde, té blanco, té negro o cualquier otra variedad que te guste. Asegúrate de tener suficiente té de alta calidad y frescura para la ceremonia. Paso 3. Calentamiento del agua. Utiliza agua fresca y limpia para preparar el té. Calienta el agua a la temperatura adecuada según el tipo de té que estés utilizando. Generalmente, el té verde se prepara a una temperatura más baja que el té negro o el té oolong. Utiliza un hervidor de agua o una tetera para calentar el agua. Paso 4. Preparación de los utensilios. Reúne todos los utensilios necesarios para preparar y servir el té, como una tetera, una taza de té, un cuenco para el té y un colador. Lava y seca los utensilios cuidadosamente antes de comenzar la ceremonia. Paso 5. Meditación y preparación mental. Tómate un momento para centrarte y preparar tu mente para la ceremonia del té. Puedes practicar la meditación durante unos minutos para calmar tu mente y enfocar tu atención en el presente. Visualiza la energía positiva y la abundancia que deseas manifestar durante la ceremonia. Paso 6. Preparación del té. Coloca la cantidad adecuada de té en la tetera y vierte el agua caliente sobre las hojas de té. Deja que el té se infunda durante el tiempo recomendado según las instrucciones del fabricante o tu preferencia personal. Utiliza un colador para verter el té en la taza de té y eliminar las hojas sueltas. Paso 7. Disfrute consciente. Una vez que el té esté listo, tómate un momento para apreciar su aroma y color. Siente la taza caliente en tus manos y disfruta del sabor del té mientras lo bebes lentamente. Permite que cada sorbo te conecte con el momento presente y te llene de gratitud y alegría. Paso 8. Agradecimiento. Al finalizar la ceremonia del té, tómate un momento para expresar gratitud por la experiencia y las bendiciones que has recibido. Agradece al té y a todos los elementos de la naturaleza que han contribuido a su crecimiento y preparación. Al sumergirte completamente en cada paso del ritual del té zen, te permites explorar las sutilezas y los detalles que lo hacen único. Desde el momento en que comienzas a preparar el agua hasta el último sorbo de té que disfrutas, cada gesto está impregnado de intención y significado. La atención plena que aplicas en cada paso te conecta con el aquí y el ahora, te permite liberar preocupaciones y distracciones, y te invita a sumergirte en la tranquilidad del momento presente. Al participar en este ritual con dedicación y respeto, cultivas una profunda apreciación por los elementos simples de la vida: el aroma del té, el calor de la taza en tus manos, el sonido del agua hirviendo. Estos pequeños detalles cobran una nueva importancia a medida que te sumerges en la práctica del té zen, recordándote la belleza que se encuentra en lo cotidiano y la riqueza que puede surgir de la simplicidad. Practicar estos pasos con atención plena no solo enriquece tu experiencia del ritual del té, sino que también te ayuda a cultivar una mentalidad de gratitud y apertura hacia la abundancia y el bienestar. A medida que te sumerges más profundamente en la práctica, te vuelves más receptivo a las bendiciones que te rodean y más consciente de las oportunidades que se presentan en tu camino. La práctica regular del ritual del té zen se convierte así en un recordatorio constante de la abundancia que está presente en cada momento de tu vida, invitándote a saborearla plenamente y a vivir con gratitud y alegría. Tercera técnica ancestral, Feng Shui. El Feng Shui es una práctica ancestral que se originó en China y ha sido fundamental en la sabiduría zen debido a su profundo enfoque en la armonía y el equilibrio en el entorno. Su importancia radica en la creencia de que el diseño y la disposición de los espacios pueden influir en la energía vital o qi que fluye en ellos, y por ende, en la calidad de vida de las personas que los habitan. Esta técnica se basa en la observación cuidadosa del entorno natural y en la aplicación de principios como el yin y el yang, así como los cinco elementos,
para promover la armonía y el bienestar. A lo largo de los siglos, el Feng Shui ha evolucionado desde sus raíces en la antigua China hasta convertirse en una práctica global, adoptada por personas de diversas culturas que buscan mejorar su calidad de vida y crear espacios que fomenten el crecimiento personal y espiritual. Su crecimiento se ha visto impulsado por la creciente conciencia sobre la importancia del bienestar holístico y la conexión entre el entorno físico y la salud mental y emocional. En la sabiduría Zen, el Feng Shui se considera una herramienta poderosa para cultivar la armonía y el equilibrio en la vida diaria. Al aplicar los principios del Feng Shui en el diseño de los espacios, se busca crear entornos que promuevan la calma, la claridad mental y la conexión con el momento presente. Esto puede incluir la disposición cuidadosa de los muebles, el uso de colores y materiales que reflejen la naturaleza y la incorporación de elementos simbólicos que inspiren paz y serenidad. El Feng Shui, con sus raíces profundamente arraigadas en la antigua China, ha emergido como una práctica fundamental en la sabiduría Zen, enriqueciendo nuestras vidas con su enfoque en la armonía y el equilibrio en nuestro entorno. Su evolución a lo largo del tiempo no solo ha seguido los cambios en la sociedad y la cultura, sino que también ha reflejado una creciente conciencia sobre la interconexión entre el bienestar físico, emocional y espiritual. Desde sus inicios, el Feng Shui ha sido visto como mucho más que una simple disposición de muebles o decoración de interiores. Es una filosofía de vida que aboga por la integración armoniosa del ser humano con su entorno. A medida que el mundo ha avanzado, el Feng Shui ha seguido siendo relevante, adaptándose a los cambios y abrazando nuevas tecnologías y estilos de vida. Su crecimiento continuo es testimonio de su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades cambiantes de las personas en diferentes épocas y culturas. En la sabiduría Zen, el Feng Shui se considera una herramienta esencial para crear espacios que reflejen los principios de la armonía y el equilibrio, lo que a su vez promueve la paz interior y la claridad mental. Al aplicar los principios del Feng Shui en nuestras casas y lugares de trabajo, buscamos no solo mejorar la estética, sino también fomentar un ambiente que nutra nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. En esencia, el Feng Shui no solo es una técnica de diseño de interiores, sino un camino hacia una vida más plena y consciente. Su práctica nos invita a sintonizar con las energías del universo y a crear un espacio sagrado donde podamos encontrar paz y serenidad en medio de las demandas del mundo moderno. A lo largo de los siglos, el Feng Shui ha evolucionado como una práctica ancestral que no solo busca armonizar el entorno físico, sino también influir en aspectos más sutiles de la vida, como la abundancia, el éxito y el dinero. En sus orígenes, el Feng Shui se centraba principalmente en la orientación de edificaciones y la disposición de elementos naturales para favorecer el flujo de energía positiva, o Qi. Sin embargo, con el tiempo, esta técnica ha incorporado conceptos más amplios relacionados con la prosperidad y el bienestar material. A medida que el Feng Shui se difundió más allá de China y se integró en otras culturas, se adaptó para abordar las preocupaciones y necesidades específicas de cada sociedad. En este proceso de adaptación, surgieron técnicas y enfoques nuevos que se centraban en cómo el diseño y la disposición de los espacios podían influir en la prosperidad financiera y el éxito empresarial. En la práctica moderna del Feng Shui, se utilizan símbolos, colores, formas y disposiciones específicas para activar áreas de la vida asociadas con la riqueza y la prosperidad. Se cree que al equilibrar adecuadamente el flujo de energía en el hogar o lugar de trabajo, se pueden eliminar bloqueos que obstaculizan el éxito financiero y se pueden crear condiciones propicias para atraer la abundancia. Además, el Feng Shui se ha fusionado con conceptos de psicología y neurociencia, lo que ha llevado a un enfoque más holístico y científico de esta práctica ancestral. Se han realizado estudios que respaldan la idea de que un entorno armonioso y equilibrado puede tener un impacto positivo en la productividad, la creatividad y el bienestar emocional, lo que a su vez puede contribuir al éxito material y financiero. El Feng Shui ha evolucionado con el tiempo para convertirse en una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos, incluida la atracción de la abundancia y el éxito financiero. Su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y su continua relevancia en el mundo moderno son testamento de su eficacia y su poder transformador. El Feng Shui, en su esencia,
representa una conexión profunda entre el ser humano y su entorno. Se trata de mucho más que simplemente organizar los muebles de una habitación o elegir colores agradables para la decoración. Es un antiguo sistema de armonización del entorno que busca optimizar el flujo de energía positiva, o chi, para mejorar todos los aspectos de la vida, incluida la prosperidad financiera. Este sistema milenario se fundamenta en la idea de que cada elemento en el universo emite energía, y que esta energía puede ser afectada por la disposición consciente de los espacios y la selección cuidadosa de los elementos que los componen, desde la elección de los materiales de construcción hasta la orientación de una habitación. Cada detalle se considera en el contexto del flujo de energía. Según los principios del Feng Shui, ciertos elementos y prácticas pueden influir directamente en nuestra capacidad para atraer la abundancia y el éxito financiero. Por ejemplo, el uso de colores específicos, como el verde para representar el crecimiento y la prosperidad, o el rojo para activar la energía y la vitalidad, puede estimular diferentes aspectos de nuestra vida material. Del mismo modo, la disposición de los muebles y la eliminación de desorden pueden desbloquear el flujo de energía estancada y abrir espacio para nuevas oportunidades financieras. Al aplicar los principios del Feng Shui en el hogar u oficina, no solo estamos creando un espacio físico más armonioso y agradable, sino que también estamos estableciendo un ambiente propicio para manifestar nuestros deseos más profundos en términos de riqueza y prosperidad. Es una forma de alinear nuestra intención con las fuerzas naturales del universo, creando así las condiciones ideales para que el dinero y la abundancia fluyan hacia nuestras vidas de manera fluida y constante. Prepárate para embarcarte en un viaje de armonización y prosperidad con el antiguo arte del Feng Shui. En este fascinante recorrido, exploraremos una serie de pasos prácticos para aplicar los principios del Feng Shui en tu hogar u oficina, y así atraer la abundancia y el éxito a tu vida. Desde la evaluación inicial del espacio hasta la activación de áreas específicas asociadas con la riqueza, descubriremos juntos cómo crear un entorno que promueva la fluidez de la energía positiva. Sigue leyendo para desbloquear los secretos del Feng Shui y transformar tu vida. Paso 1. Evaluación del espacio. Antes de comenzar cualquier cambio, es importante realizar una evaluación completa del espacio. Observa la disposición de las habitaciones, la entrada de luz natural y la distribución del mobiliario y objetos decorativos. Identifica áreas de desorden o bloqueo de energía que puedan estar obstaculizando el flujo positivo del chi. Paso 2. Limpieza y despeje. El siguiente paso es limpiar y despejar el espacio de cualquier desorden o elementos que no sirvan para el propósito deseado. Esto incluye eliminar objetos rotos, viejos o que no te inspiren alegría, así como también despejar los espacios de trabajo y descanso para permitir que la energía fluya libremente. Paso 3. Aplicación de los principios del Feng Shui. Utiliza los principios básicos del Feng Shui para armonizar tu espacio. Por ejemplo, considera la disposición de los muebles para optimizar el flujo de energía, utilizando formas y colores que reflejen la energía que deseas atraer. Coloca espejos estratégicamente para reflejar la luz y expandir el espacio, y utiliza plantas y elementos naturales para conectar con la naturaleza y promover la vitalidad. Paso 4. Activación de áreas específicas. Identifica áreas específicas de tu hogar u oficina que estén asociadas con la riqueza y la prosperidad según los principios del Feng Shui. Estas áreas suelen estar relacionadas con la entrada principal y la esquina posterior izquierda del espacio, conocida como el área de la riqueza según el Bagua. Utiliza elementos como plantas prósperas, fuentes de agua o símbolos de abundancia para activar estas áreas y potenciar la energía positiva. Paso 5. Mantenimiento regular. Una vez que hayas aplicado los principios del Feng Shui en tu espacio, es importante mantenerlo regularmente. Esto incluye limpiar y despejar regularmente el desorden, ajustar la disposición de los muebles según sea necesario, y recargar la energía del espacio con elementos como incienso, música suave o meditación. Al seguir estos pasos y comprometerte con la práctica regular del Feng Shui, estarás construyendo un espacio que no solo refleja tu búsqueda de armonía, sino que también se convierte en un imán para la prosperidad y el éxito. Este compromiso con la creación de un entorno equilibrado y positivo no solo transformará tu espacio físico, sino también tu estado mental y emocional. Recuerda que la consistencia y la atención son claves para obtener resultados duraderos y significativos.
Al dedicarte a esta práctica con sinceridad y enfoque, estarás sembrando las semillas para una vida llena de abundancia y realización. Cuarta técnica ancestral: mantras y afirmaciones. Los mantras y las afirmaciones en la sabiduría Zen son herramientas poderosas que han sido valoradas a lo largo de los siglos por su capacidad para cultivar la claridad mental, la serenidad y la conexión espiritual. Estas prácticas tienen una importancia fundamental en el Zen, ya que se centran en la repetición de palabras o frases significativas que ayudan a enfocar la mente y a profundizar en la experiencia del momento presente. A lo largo de la historia, los mantras y las afirmaciones han evolucionado desde simples recitaciones hasta prácticas más elaboradas que se adaptan a las necesidades individuales de cada practicante. Su crecimiento se ha visto reflejado en su integración en diversas disciplinas espirituales y terapéuticas, donde se utilizan para fomentar la autoaceptación, la sanación emocional y el desarrollo personal. Estas prácticas continúan siendo una parte esencial del camino Zen, brindando a los buscadores una forma accesible y efectiva de cultivar la paz interior y la conexión con lo divino. A lo largo del tiempo, los mantras y las afirmaciones en la sabiduría Zen han evolucionado para convertirse en una herramienta poderosa para atraer la abundancia, el éxito y el dinero. Inicialmente, estas prácticas se centraban en la purificación de la mente y la conexión espiritual, pero con el tiempo se reconocieron sus efectos en la manifestación de deseos materiales y metas terrenales. La evolución de los mantras y las afirmaciones ha estado influenciada por la comprensión cada vez más profunda de la mente y su relación con la realidad externa. A medida que los practicantes Zen han explorado la interconexión entre el mundo interno y externo, han descubierto que los pensamientos y las palabras tienen un poder creativo para moldear la realidad. Por lo tanto, han desarrollado mantras y afirmaciones específicos destinados a cultivar una mentalidad de abundancia, atraer oportunidades financieras y manifestar el éxito en diversos aspectos de la vida. Esta evolución ha llevado a la integración de los mantras y las afirmaciones en prácticas de visualización creativa, meditación y rituales diarios, proporcionando a los buscadores una herramienta efectiva para alinear su mente y sus acciones con sus objetivos de prosperidad material. La repetición de mantras y afirmaciones positivas es una práctica común en el budismo y el Zen. Se pueden utilizar mantras específicos relacionados con la abundancia y la prosperidad, como Om Shrim Maha Lakshmiyei Swaha, un mantra hindú asociado con la diosa de la prosperidad, o afirmaciones simples como Soy digno de recibir abundancia en todas sus formas. Estas palabras tienen el poder de influir en nuestra mente subconsciente y reprogramar nuestras creencias limitantes sobre el dinero y el éxito. Con el tiempo, la práctica de los mantras y las afirmaciones ha evolucionado para incorporar técnicas más avanzadas, como la visualización creativa y la conexión emocional. Los practicantes Zen aprenden a combinar la repetición de mantras con imágenes mentales vívidas de sus objetivos financieros realizados, lo que intensifica la energía y la intención detrás de sus palabras. Al visualizar y afirmar sus metas de manera consistente, están sembrando las semillas de la abundancia en su conciencia y en el universo. Esta evolución en la práctica de los mantras y las afirmaciones ha llevado a un enfoque más holístico y consciente de la manifestación de la abundancia. Los practicantes Zen comprenden que la clave para atraer el dinero y el éxito no radica solo en las palabras que dicen, sino también en la calidad de su atención y su conexión con el flujo universal de energía. Para dominar la técnica de los mantras y las afirmaciones en el contexto de la sabiduría Zen, se necesita dedicación y compromiso. Es fundamental comprender que esta práctica va más allá de la simple repetición de palabras. Implica una profunda conexión con uno mismo y con el universo. Para alcanzar un nivel excelente en esta técnica, se requiere práctica regular, tiempo y, sobre todo, consistencia y disciplina. El primer paso para dominar esta técnica es establecer una rutina diaria de práctica. Esto puede implicar dedicar un tiempo específico cada día para la meditación con mantras y afirmaciones. Es importante crear un espacio tranquilo y sin distracciones donde puedas concentrarte plenamente en la práctica. Además, es fundamental cultivar una actitud de apertura y receptividad hacia los mantras y las afirmaciones. Esto significa estar dispuesto a dejar de lado las dudas y las creencias limitantes y abrirse a nuevas posibilidades. La práctica constante de la atención plena puede ayudar a desarrollar esta actitud de apertura y aceptación.
Otro aspecto importante es la consistencia en la práctica. Para obtener resultados significativos, es necesario practicar los mantras y las afirmaciones de manera regular, preferiblemente todos los días. La repetición constante de las palabras y la conexión emocional con su significado fortalecen su impacto en la mente subconsciente y en el universo. Por último, la disciplina juega un papel crucial en el dominio de esta técnica. La disciplina implica comprometerse con la práctica, incluso cuando no se sienta motivado o inspirado. Es importante recordar que los beneficios de la práctica de los mantras y las afirmaciones se acumulan con el tiempo, y que cada sesión de práctica nos acerca un paso más hacia nuestros objetivos de abundancia y éxito. Prepárate para sumergirte en una poderosa práctica ancestral, los mantras y afirmaciones Zen, una herramienta sagrada para cultivar la abundancia, el éxito y la armonía en tu vida. En este viaje hacia el autoconocimiento y la transformación, exploraremos los pasos clave para realizar esta práctica de manera efectiva. Desde la selección cuidadosa del mantra o afirmación hasta la visualización creativa y la gratitud, cada paso es una puerta hacia un mayor bienestar y prosperidad. Únete a mí mientras exploramos cómo integrar esta práctica en tu rutina diaria y abrirte a las infinitas posibilidades que te esperan. Paso 1. Selección de mantra o afirmación. Comienza por elegir un mantra o afirmación que resuene contigo y que esté relacionado con la abundancia, el éxito y el dinero. Puedes optar por mantras tradicionales como Om Shrim Maha Lakshmi Jai Swaha o crear tus propias afirmaciones positivas, como Soy digno de recibir abundancia en todas sus formas. Paso 2. Ambiente propicio. Encuentra un lugar tranquilo y libre de distracciones donde puedas sentarte cómodamente en una postura relajada. Asegúrate de que el espacio esté limpio y ordenado para promover la concentración y la calma. Paso 3. Respiración consciente. Antes de comenzar la recitación del mantra o la repetición de la afirmación, tómate unos momentos para centrarte en tu respiración. Respira profundamente y exhala lentamente varias veces para relajar tu cuerpo y calmar tu mente. Paso 4. Recitación o repetición. Comienza a recitar el mantra en un tono suave y melodioso, o repite la afirmación en voz alta o en tu mente. Concéntrate en cada palabra y en su significado, permitiendo que penetren en tu ser con cada repetición. Paso 5. Visualización. Mientras recitas el mantra o repites la afirmación, imagina vívidamente la abundancia y el éxito que deseas atraer a tu vida. Visualiza cómo se manifiestan tus metas financieras y materiales, sintiendo la emoción y la gratitud como si ya fueran una realidad. Paso 6. Gratitud y cierre. Al concluir la práctica, tómate un momento para expresar gratitud por la abundancia que ya está presente en tu vida y por las bendiciones que están por venir. Cierra la sesión con una respiración profunda y un sentimiento de paz y bienestar. Paso 7. Consistencia y persistencia. Practica tus mantras y afirmaciones diariamente, preferiblemente a la misma hora y en el mismo lugar. La consistencia y la persistencia son clave para obtener resultados duraderos y significativos. Quinta técnica ancestral. Actos de generosidad. Los actos de generosidad Zen tienen una profunda importancia en la filosofía budista, ya que se consideran una manifestación directa del desapego y la compasión. A lo largo del tiempo, esta práctica ha evolucionado desde simples gestos de dar alimentos o refugio a los necesitados hasta una comprensión más amplia de la generosidad como una forma de cultivar una mente abierta y un corazón compasivo. En lugar de centrarse únicamente en la donación material, los actos de generosidad Zen se han expandido para incluir la donación de tiempo, atención y habilidades para el beneficio de los demás. Este enfoque más holístico reconoce que la verdadera generosidad proviene del corazón y se manifiesta de diversas formas en nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Con el tiempo, el concepto de generosidad Zen ha crecido y se ha adaptado para abordar las necesidades cambiantes de la sociedad moderna, pero su esencia sigue siendo la misma: cultivar la compasión, la bondad y la conexión con todos los seres. En la sabiduría Zen, la generosidad es vista como una práctica esencial que va más allá de simplemente dar y recibir. Se reconoce que el acto de dar de uno mismo es fundamental para abrir el corazón y cultivar la conexión con los demás y con el universo en su conjunto. La generosidad Zen no se trata solo de compartir recursos materiales, sino también de ofrecer nuestro tiempo, atención y habilidades con compasión y altruismo. Al practicar la generosidad de esta manera, no solo beneficiamos a quienes reciben nuestros actos,
sino que también nutrimos nuestra propia bondad inherente y fortalecemos nuestra conexión con la humanidad. Este enfoque holístico nos permite comprender que dar y recibir son dos aspectos de la misma energía universal, y al participar activamente en actos de generosidad, nos alineamos con ese flujo positivo de energía que puede atraer más abundancia y bienestar a nuestras vidas. A lo largo del tiempo, la práctica de la generosidad en la sabiduría Zen ha evolucionado como una herramienta poderosa para cultivar la conexión con la abundancia, el éxito y el dinero. Inicialmente arraigada en los principios budistas de compasión y desapego, la generosidad se ha transformado en una práctica más amplia que trasciende las limitaciones del ego y se enfoca en el bienestar colectivo. En las enseñanzas Zen, se enfatiza que la verdadera riqueza no reside solo en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de compartir lo que tenemos con los demás de manera desinteresada. A medida que esta comprensión se ha difundido a lo largo de los siglos, la práctica de la generosidad se ha integrado en diversas culturas y tradiciones, adoptando formas que van desde donaciones caritativas hasta actos simples de amabilidad cotidiana. Esta evolución ha llevado a reconocer que la generosidad no solo beneficia a quienes la reciben, sino que también enriquece la vida del que da, creando un ciclo positivo de abundancia y prosperidad para todos los involucrados. Para dominar la práctica de la generosidad en la sabiduría Zen, es fundamental comprometerse con un proceso de estudio y entrenamiento continuo. Esto implica cultivar una comprensión profunda de los principios subyacentes de la generosidad y su impacto en nuestras vidas y en la sociedad en general. Para alcanzar un nivel excelente en esta práctica, se requiere dedicación, práctica constante, tiempo y una dosis significativa de consistencia y disciplina. El estudio de la generosidad en la sabiduría Zen puede comenzar con la comprensión de las enseñanzas fundamentales del budismo sobre el desapego y la compasión. Esto implica explorar textos sagrados, estudiar las enseñanzas de maestros Zen reconocidos y participar en discusiones y prácticas grupales que enriquezcan nuestra comprensión. Además del estudio teórico, es crucial poner en práctica los principios de generosidad en la vida cotidiana. Esto implica cultivar actitudes y comportamientos que reflejen un espíritu de dar desinteresadamente, ya sea a través de acciones caritativas, gestos de bondad hacia los demás o simplemente compartiendo nuestros recursos y habilidades. La práctica constante es esencial para desarrollar y fortalecer el hábito de la generosidad. Esto implica comprometerse a realizar actos de generosidad de manera regular y consistente, incluso cuando las circunstancias sean desafiantes o difíciles. A través de la repetición y la reflexión sobre nuestras experiencias, podemos cultivar una actitud de generosidad arraigada en nuestra vida diaria. Finalmente, la disciplina juega un papel crucial en el dominio de la generosidad. Esto implica mantener el compromiso con la práctica, a pesar de los obstáculos y distracciones que puedan surgir en el camino. Requiere autodisciplina para superar el egoísmo y la avidez, y cultivar una mentalidad de apertura y generosidad hacia los demás en todo momento. Dominar la técnica de la generosidad en la sabiduría Zen requiere un enfoque holístico que combine estudio, práctica, tiempo, consistencia y disciplina. Al comprometernos plenamente con este proceso, podemos desarrollar una capacidad innata para dar de manera desinteresada y experimentar los beneficios transformadores de la generosidad en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Bienvenidos al camino de la generosidad en la sabiduría Zen. En este viaje, exploraremos una de las prácticas más poderosas y transformadoras, los actos de generosidad. En la filosofía Zen, la generosidad no solo se trata de dar materialmente, sino de ofrecer nuestro tiempo, energía y compasión a los demás de manera desinteresada. Acompáñame mientras te guío a través de una serie de pasos para practicar la generosidad con conciencia plena y compasión. Descubre cómo cultivar un corazón abierto y contribuir positivamente al bienestar de los demás y al mundo que te rodea. Comencemos este viaje hacia la bondad y la compasión. Paso 1. Cultiva la conciencia. El primer paso es desarrollar una conciencia plena de tu entorno y de las necesidades de los demás. Observa atentamente a tu alrededor y sé consciente de las oportunidades para ayudar o hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Paso 2. Practica la compasión. La generosidad en la sabiduría Zen está estrechamente vinculada con la compasión hacia los demás. Cultiva un corazón compasivo al reconocer y comprender el sufrimiento de los demás y busca formas de aliviar ese sufrimiento a través de tus acciones. Paso 3. Identifica tus recursos.
reflexiona sobre tus propios recursos, tanto materiales como emocionales, y considera cómo puedes compartirlos con los demás de manera significativa. Esto puede incluir tiempo, talento, habilidades, conocimientos o incluso una simple sonrisa o palabra amable. Paso 4. Practica la generosidad desinteresada. La generosidad auténtica no busca recompensas ni reconocimiento. Practica dar sin esperar nada a cambio y sin condiciones. Deja de lado el apego a los resultados y permite que tu acto de generosidad surja desde un lugar de pura benevolencia y compasión. Paso 5. Sé proactivo. No esperes a que surjan oportunidades de generosidad. Busca activamente maneras de ayudar y servir a los demás en tu vida cotidiana. Esto puede implicar ofrecerte como voluntario en tu comunidad, ayudar a un amigo en necesidad, o simplemente ser amable y considerado en tus interacciones diarias. Paso 6. Cultiva la gratitud. Aprecia y reconoce las oportunidades que se te presentan para practicar la generosidad. Mantén una actitud de gratitud hacia aquellos que te brindan la oportunidad de dar y hacia aquellos que reciben tu generosidad. Paso 7. Refleja y ajusta. Después de realizar actos de generosidad, tómate un momento para reflexionar sobre tu experiencia. Observa cómo te sientes y cómo crees que tu generosidad ha impactado a los demás. Ajusta tu enfoque y práctica según sea necesario para mejorar y seguir creciendo en generosidad. Al embarcarte en este viaje de generosidad y comprometerte con la práctica regular de estos actos altruistas, estarás no solo cultivando un corazón abierto y compasivo en tu propia vida, sino también contribuyendo positivamente al bienestar de los demás y al mundo que te rodea. La generosidad, cuando se practica con sinceridad y conciencia plena, no solo beneficia a quienes reciben, sino que también nutre tu propia alma y eleva la vibración de todo tu ser. Cada acto de generosidad es como una semilla plantada en el jardín de la humanidad, que florece y se multiplica para crear un mundo más amoroso, compasivo y lleno de bondad. Sigue adelante con confianza y compromiso en este noble camino de generosidad. Estos ejemplos apenas rascan la superficie de las numerosas prácticas y rituales que la sabiduría Zen ofrece para sintonizarnos con la energía de la abundancia y el dinero. Desde la meditación hasta la creación de altares de prosperidad, cada paso que damos nos acerca un poco más a esa alineación con la riqueza que anhelamos. Pero más allá de las acciones externas, estas prácticas nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la abundancia en un nivel más profundo. Nos desafían a examinar nuestras creencias arraigadas sobre el dinero y a abrirnos a nuevas formas de pensar y sentir sobre la prosperidad. Nos recuerdan que la verdadera riqueza no solo reside en nuestras posesiones materiales, sino en nuestra capacidad para apreciar y compartir los tesoros de la vida. Al adoptar esta mentalidad de gratitud y generosidad, estamos en el camino hacia la verdadera abundancia, donde la riqueza fluye no solo hacia nosotros, sino a través de nosotros, en beneficio de todos. ¡Qué viaje tan increíble hemos emprendido juntos a través de estas prácticas ancestrales para atraer la abundancia y el dinero a nuestras vidas! Ahora que has descubierto estos antiguos secretos Zen, estás armado con herramientas poderosas para transformar tu relación con la riqueza y manifestar tus sueños financieros más audaces. Recuerda que la sabiduría de nuestros ancestros está a nuestro alcance para guiarnos en nuestro camino hacia la prosperidad. Así que no esperes más. Comienza a implementar estas prácticas en tu vida diaria y observa cómo el dinero fluye hacia ti de maneras que nunca imaginaste. Si te ha gustado este video y te sientes inspirado para compartir tus experiencias o hacer preguntas, no dudes en dejar un comentario abajo. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido valioso como este. Además, asegúrate de darle un like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Juntos, podemos crear una vida llena de abundancia y éxito.